El 24 de junio se celebra el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, una fecha para concientizar a la población sobre los riesgos de un tipo de polución invisible, pero que puede tener consecuencias en la salud de las personas y otros ámbitos. También conocida como electropolución o electrosmog, la contaminación electromagnética es una exposición excesiva a campos generados por equipos electrónicos. Se sospecha que ciertos campos electromagnéticos pueden afectar a los seres humanos y a los seres vivos en general, en numerosos aspectos de su vida, así como en sus hábitos reproductivos. Se trata de un tema importante, ya que cada vez es mayor la presencia de este tipo de contaminación debido al surgimiento de antenas Wi-Fi en todo tipo de edificios, incluyendo colegios, hospitales y lugares públicos, así como los domicilios particulares. Casi en cualquier parte tenemos la influencia de redes inalámbricas. Aunque es muy difícil evitarla por completo, se pueden hacer muchas cosas para reducirla considerablemente. Entre las que se encuentran, usar cables para las conexiones a internet en casa en lugar de la Wi-Fi, no abusar de los auriculares y otros aparatos inalámbricos, así como no emplear lavadoras, microondas y otros aparatos electrónicos cerca de las habitaciones. Actualmente hay una gran polémica acerca de los efectos de la contaminación electromagnética en los seres vivos, y es cierto que algunos campos a intensidades muy elevadas pueden presentar efectos nocivos comprobados, pero la Organización Mundial de la Salud ha declarado que a los niveles promedios de intensidad a los que se somete un adulto no existen efectos adversos para la salud. Aún así, el llamado de este día es a disminuir la exposición a las radiaciones electromagnéticas.